Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Decio de María, presidente de la Liga MX, reconoció en este marco que el arbitraje de la jornada pasada fue uno de los peores del torneo y espera que no se repita, además de solicitar a la Comisión de Arbitraje trabajar para mejorar el desempeño de los silbantes. Pese a que semana tras semana el arbitraje ha sido objeto de críticas, el presidente de la Liga MX, Decio de María Serrano, señaló que este gremio no está en crisis. Pero al menos dejó muy en claro que no quiere que se repita lo que ocurrió en la jornada 12, donde varios partidos se vieron afectados por malas decisiones arbitrales. Este fin de semana fue muy malo, hubo muchos partidos, tres por lo menos, en donde se dieron situaciones que en términos normales no se debían haber dado. Para el mandamás de la Liga MX, el mal momento que pasa el arbitraje se debe a falta de capacitación, ya que los silbantes de mayor calidad no se encuentran disponibles. Evidentemente no se ha llegado al resultado que todos queremos y en ese sentido seguiremos insistiéndole a la Comisión de Árbitros que se tiene que hacer un mejor trabajo para minimizar el tipo de errores que se están cometiendo. Decio de María, quien hasta se dio tiempo de tirar penales, presentó el balón de la campaña Mídete y Actívate, con el que se jugará de la fecha 13 a la 16, con la intención de promover la lucha ante la obesidad que existe en nuestro país. En otros temas, la próxima semana, Decio se reunirá con diputados y senadores para seguir afinando la ley en contra de la violencia en los estadios. En Cadena 3 Deportes, Roberto López Olvera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.